Hola, ¿qué tal amigos de Locura Tiburona? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video del mercado de fichaje del cuadro tiburón. Hoy vamos a hablar de tres casos puntuales. Gonzalo Lencina, Víctor Cantillo y José Luis Chunga. Empecemos por este último. José Luis Chunga podría llegar al Junior de Barranquilla. Y sí, te puede sorprender bastante. Me sorprende a mí también. Sebastián Viera se supone se retira a final de este año, 31 de diciembre. Bueno, por supuesto no se va a retirar en ese entonces, pero creeríamos que se retiraría en el último partido del año con el equipo Tiburón. Pues lo dijo, ya no va a continuar, va a colgar los guantes o los guayos, como quieran decirlo o verlo. Y llama la atención de que Junior esté buscando a Chunga cuando tiene a Jefferson Martínez. Lo real es que sí, puede llegar al Junior de Barranquilla. ¿Qué va a pasar con los tres arqueros? No sé. Es bueno, no sé hasta qué punto sea bueno esto, sobre todo con Chunga, que ya tuvo un paso por Junior durante muchísimos años y no logró sentar a Viera, cosa que sí logró Jefferson Martínez, porque eso es un detalle bastante importante. Aparte, Chunga viene precedido de muchas lesiones. La verdad, esperemos que el tiempo lo determine, si Junior a la final lo termina contratando. Y te quiero preguntar a ti si te gusta que Chunga regrese al Junior de Barranquilla y también quién debería ser el titular para esta nueva campaña. ¿Regresamos con Viera, con Jefferson o con Chunga en caso de ser contratado? Quisiera leerte en los comentarios. Por otra parte, Víctor Cantillo. Víctor Cantillo dio unas declaraciones al medio local, El Heraldo, donde él dice que Junior nadie lo ha llamado, que no sabe de dónde sale tanto humo o tanta información falsa. Lo cierto es que Víctor Cantillo no suele decir que lo buscan de tal lugar. Él es muy parco a la hora de dar declaraciones. Es un personaje de esos que poco habla, poco te dicen las cosas, que es muy reservado con lo suyo. Eso no quiere decir que porque Cantillo lo haya dicho, realmente sea eso. No estoy diciendo que Cantillo mienta, pero en temas de negocio él es muy reservado. Igual llama bastante la atención que él diga que Junior pues no tiene ningún tipo de acercamiento con él. Lo cierto es que es muy difícil que llegue a Barranquilla. Ya lo hemos explicado en anteriores videos, porque tiene ofertas de Europa y de otros equipos en Sudamérica. Así que el tema de Víctor Cantillo, bastante complicado para el Junior de Barranquilla. Te quiero preguntar, si no es Víctor Cantillo, ¿quién te gustaría ver en el equipo Tiburón? Y por último, Gonzalo Lencina. Ok, ojito al tema y vamos a aclarar algo. Hay una información de que Colo Colo mejoró los números de Junior. Eso está bien. No estamos hablando de números muy altos, estrambóticos, de millones de dólares, ni nada de eso. Estamos hablando de unos números donde tanto Colo Colo como Junior lo quieren en préstamo. Y están ofreciendo un dinero, unas condiciones. Y en estos momentos Colo Colo ha mejorado las cifras. Y eso no quiere decir que mejorar es que duplicaron o triplicaron. Sencillamente mejoraron algunas condiciones. Y de eso se trata este negocio, de ver quién coloca más dinero sobre la mesa. No quiere decir que Colo Colo haya sacado a Junior de carrera o que venga Junior mañana y mejore las condiciones y saque a Colo Colo de carrera. En algún momento, uno de los dos va a desistir o, por lo contrario, puede salir un tercero en discordia y termina haciendo un ofrecimiento mejor. Lo cierto es que hoy Gonzalo se aleja un poco de Barranquilla y se acerca un poco más a Santiago de Chile. Así que esperemos a ver qué sucede. Por ahora no hay nada decidido con este jugador. Así que si no llega Gonzalo al Junior de Barranquilla, ¿qué jugador te gustaría ver en cambio? O sea, ¿quieres mantenerte con Vaca y León y volverlo a intentar este semestre? ¿O crees que hay algún delantero pues, que sea asequible para el cuadro barranquillero para que llegue para la próxima temporada? Así que espero te haya gustado este video y si llegaste a esta altura, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificación y por favor dale un buen me gusta a este video si estás en YouTube, si estás en Facebook, espera para compartir, comentar y por supuesto dale un buen like. Nos vemos en un próximo video. Chao. Thank you.